Unos minutos nada más. Bueno, mira, yo me quería referir a dos o tres cositas. A ver. Para aclarar lo que quizás se malinterpretó de lo que yo dije ayer en lo de Beto. A ver. Primero quiero dejar muy en claro que yo no puedo aceptar la pena de muerte porque yo soy cristiana. Uh-huh. Estamos. Correcto. La pena de muerte, dejémoslo para los jueces, para aquellos que les interese, dejémoslos para aquellos que la tengan en mente. En mi mente y mi corazón no puede existir, porque soy cristiano, y porque ya solamente uno solo murió por todos nosotros. Lo que uno está reclamando, Sandro, en definitiva, es que las leyes se cumplan y que si alguien cometió un crimen, que esté en la cárcel y no que salga al poco tiempo y siga cometiendo crímenes, ¿no? Una de las cosas que yo quisiera decir es esto. Primero, que cada vez que los detienen, los pongan a trabajar en serio, a que aprendan oficios, a que aprendan a hacer cosas con las manos, que estudien, que se preparen para cuando salgan de ahí puedan ser hombres realmente normales y no que tengan que salir a otra vez a delinquir. Eso es lo que yo estoy tratando de que se entienda en este país. Que nosotros con una pena de muerte no solucionamos nada. ¿Saben por qué? Porque la droga le destrozó la cabeza a los chicos y la vida para ellos, la tuya o la mía o la de ellos, es lo mismo. No tiene ningún sentido, ningún valor, por eso matan como matan. Sandro, ¿sabes que hay casos en donde matan y ni siquiera se dan cuenta de que han matado a alguien? Por eso te estoy diciendo. Es terrible eso. Por eso te estoy diciendo. Uh-huh. Entonces yo no puedo aceptar la pena de muerte. Sí creo que puede haber una regeneración. Puedo creer que todo este mal es reversible, pero ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que limpiar la droga, para que la droga no entre al país. Y aquí hay que empezar por limpiar cabezas que están muy alto, muy arriba. Hay muchos jueces muy corruptos. ¿Te das cuenta que permiten gente que está en las aduanas fronterizas que mira para otro lado cuando pasa la lanchita o baja el avión? Si no, terminamos con eso y los que están arriba, yo estoy seguro que saben muy bien quiénes son. Entonces, de repente, con esto no vamos a terminar jamás. Porque el plan está perfectamente bien hecho. Sexo, droga y rock and roll. Aquí tenemos de repente que para ir a hacer un zanjón van 4. Y van 135 para hacer cola, para ver cualquier grupo extranjero que venga de afuera y se matan y dan hasta la vida por ver a 4 tipos que lo único que hacen, bueno, es entretener y divertir. Pero para cuando hay que poner el lomo para la solidaridad, no aparecen. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer una sociedad más, ¿cómo te puedo decir?, más amalgamada, más fuerte, más maciza. Y todos pedir que de una vez por todas se acabe este problema de la inseguridad. Porque es cierto, no puede ser que estemos nosotros tras las rejas y los delincuentes del otro lado. Eso no puede ser. Otra cosa que quería hablar, querido Sergio, antes, porque no te quiero robar el tiempo. Claudio, Sergio, no sé por qué la tengo con Sergio. Está bien. Sí, el otro tema que querías hablar. Sí, no, es un poco lo que se comentó y se malinterpretó con respecto a mi situación económica. Yo dije, con total seguridad, que yo desde el año 2004... porque al comienzo del 2004 yo estaba trabajando aquí en el REX, pero me bajaron del escenario, me bajó el médico, me dijo, vos uno o dos shows más y te morís, porque tenía una medición rítmica cardíaca de 145, Epa. Que era una locura. Indudablemente. Entonces me dijo, vos seguís trabajando y vos te morís. Entonces desde el 2004 yo no trabajé más. Al no trabajar, el dinero no entra, que creo que es lo lógico. Total. Si vos no haces tu trabajo allí, no se cobra fin de mes. No te van a pagar. Indudablemente. Bueno, pero eso no significa, como dije yo en un momento dado, ahora, durante 4 años me estuvieron cobrando como si trabajara.
y ahora estoy ya viviendo de mis ahorros, pero mis ahorros no significan de que yo tenga 10.000 pesos o una ratita con un chanchito. Yo estoy bien, sigo viviendo bien, tranquilo. ¿Por qué? Porque soy un hombre que no tiene grandes gastos. Como dije ayer, que a mí en mi casa no hay fiestas y banquetes. Claro. Y festichona todos los días. Pero lo que sentís ahora es que estás comenzando a gastar tus ahorros porque en definitiva no podés producir más porque no podés trabajar por tu estado de salud. Por supuesto, y aparte porque hasta ahora yo no tengo voz. Claro. A mí el entubamiento que me hicieron cuando me hicieron la operación y todo lo demás me destruyó las cuerdas vocales. Incluso me falta el aire cuando hablo. Uh-huh. Hay momentos en que me falta tanto el aire que tengo problemas hasta para pronunciar. Date cuenta que todo este problema. Entonces yo quiero llevar esto a la gente porque han llamado a mi casa que me ofreciéndome dinero, colecta, cualquier cosa. Ahí llega un camión con comida ahora para Sandra. No, pero que es maravilloso el amor de la gente. Indudablemente. ¿Te das cuenta el amor de la gente? ¿Y cómo no te va a conmover? ¿Cómo no te va a hacer...? Tenés la suerte, Sandro, de ser de una de las personas más queridas que hay en el país y también en Latinoamérica. Mira, yo no sé. Y aparte, como dije, aquí las cosas las hacemos nosotros. Mi mujer es hiperkinética. Ella si no hace algo, se vuelve loca. Entonces le encanta hacer las cosas de la casa como las hace una señora cualquiera de que es un ama de casa en serio. ¿Te das cuenta? Se dedica, entonces es absolutamente hogareña y lo hace porque quiere, porque yo aquí le quiso poner muchas veces más ayuda, más empleadas, y no quiere. Claro. Es ella la que no quiere, le gusta hacerlo a ella. ¿Viste esa gente obsesiva que, sí. Si no lo hago yo, no está bien hecho? Y nadie lo hace como yo, concretamente. Claro. Entonces, ahí está el asunto. No es que mi mujer lo esté haciendo porque no tenemos ayuda o no tenemos quien nos asista. No, no necesitamos. Bien, a ella, Sandro, le encanta, yo me enojo. Está entonces, todo más que claro, entonces, con lo que acabas de decir. ¿Cómo? Que está todo más que claro con lo que acabas de decir en todos los temas que quisiste opinar con respecto a lo que habías manifestado. ¿Vos sabés lo que me llegaron a decir? De que ella vaya a trabajar al Sheraton, por el tanque de 5 estrellas, por el chiste que yo le hice a Beto sobre cómo cocinaba. Sí. Ya que de 5 estrellas, que se vaya a trabajar a un hotel de 5 estrellas, para que traiga la plata para el marido. Entonces, es una Sandro, cosa de loco. Me he quedado sin tiempo y necesito terminar esta charla realmente muchísimo. Sí, por gracias. Eso te decía, pero yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. Y sobre todo le mando un abrazo grande a Miriam, creo que hoy recibí una carta de ella para volver a repetir esta charla que hemos tenido casualmente hoy contigo. Será hasta la próxima charla, Sandro. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Grande, gracias. Y lo mejor para vos. Bien, pronóstico del tiempo. Fue parcialmente nublado.